Hello, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bueno, pues el día de hoy estamos Ben y yo, que anda por acá. Hola, amigos. Andamos en la calle, como pueden ver. Y bueno, continuamos con la búsqueda de cosas para nuestro viaje a la montaña. Fíjense que el día de ayer se suponía que íbamos a venir. Ya estábamos preparados para tener un día juntos y todo. Y de repente le marcan a Ben de su trabajo de que... ¿Por qué no estás aquí? O sea, ¿estás enfermo o qué pasó? Y Ben tuvo que salirse corriendo. Corriendo a su trabajo, pobrecito, la verdad. Él se creía ya de vacaciones y... Y ya, pero sorpresa. Ahora sí estoy de vacaciones y podemos disfrutar el día juntos, con ustedes. Así que vamos a ver lo que encontramos. Sí, venimos otra vez a esta tienda que se llama Decathlon, pero ahora venimos a otra sucursal para ver si hay algo para mí por acá. Así que acompáñenos. Wow, definitivamente aquí hay mucha, mucha más gente que en la otra sucursal el otro día. Y de hecho decidimos venirnos temprano porque no queríamos que estuviera como tan lleno y así, pero pues bueno. Aunque nos venimos temprano, sí está lleno. Miren, estas son las mismas botas que se compró Ben y allá no tenían talla 41, que también es mi talla. Porque yo estaba pensando comprarme las mismas ya que no hubo ninguna otra que me gustara. Me gustan estas porque no están tan altas como estas. ¿Los van a probar? Sí. ¿Entonces? Pues creo que sí, tienen que ser estas. Pero yo también les quiero cambiar esto porque se me hace feo. Sí, esta es muy feo. Pues sí, están muy cómodas y se sienten más como zapatos. Es que estas de acá parecen como para trabajar o para andar, no sé, de jardinero o no sé, algo así. Entonces, mejor estas, ¿verdad? Sí. Oigan, le digo a Ben que tanta cosa que tenemos que andar comprando nada más para ir a un lugar donde hay nieve, ¿no? Pero imagínense si tuviéramos que comprar todo esto, los que esquían y así. ¿Ustedes han esquiado? ¿Les gusta? Yo una vez esquié cuando vivía en Vancouver, en Canadá, y casi tengo un accidente súper, súper fuerte, así que me dio muchísimo miedo. Y pues nada, no creo que sea el mejor. Recuerdo que me gustó más hacer snowboarding que esquí. ¿Tú has hecho eso o no? No, no me gusta. ¿Te da miedo? No es que me da miedo, es que me gusta disfrutar la nieve, pero no como hacer deporte encima. Sí, a mí estos deportes extremos sí me dan mucho miedo. Pero bueno, creo que esta vez vamos a hacer diferentes cosas en la nieve, pero más sencillas, ¿no? Sí, como... La luge. Sí, lo que se llama la luge. Vamos a visitar como cavas de vino, porque eso sí me gusta. Pues a ver si hacemos como algo más especial. A ver. Sí, a ver, no se tienen que perder este paseo porque va a estar muy chido. Se me hace una locura que nos hayamos salido temprano y haya tanta gente en la calle desde ahorita. Para ponerlos un poquito en contexto, quisimos venirnos temprano porque, bueno, la situación en Francia ahora es que cerraron todos los centros comerciales, lo cual hace que las tiendas que están al exterior, como así estas o la que sea, se llenan muchísimo de gente, o sea, se hacen filas y filas afuera de las puertas para entrar. Entonces, quisimos salirnos temprano por lo mismo, o sea, ya en Francia ahorita tiene tiempo cerrados los restaurantes, los cines y todo, y pues ahora están cerradas los centros comerciales, perdón. Entonces, pues ya la gente no sabe ni qué hacer para entretenerse, entonces se salen a comprar cosas. Bueno, como pueden ver, como les conté, se hacen filas para entrar a las tiendas. Ahorita ya avanzamos poquito, pero bueno, vamos a ver qué onda. Ahorita vamos a entrar a Uniqlo porque vamos a buscar otras cositas por acá, pero bueno, a esperar ya que... Lo que les digo, miren, fila para pagar, gente por todos lados, realmente bastante gente. De repente no entiendo por qué, bueno, pues acá cerraron todos los lugares, cerraron los restaurantes y muchas cosas, pero todos estos lugares están llenos de gente, entonces pues la verdad es que está bien complicado controlar literalmente ahora sí todo el mundo, yo creo.
¿Se acuerdan que una vez les conté que las tiendas o los edificios de aquí luego tienen pedazos de su historia? Pues miren, esta tienda que es literal un Uniqlo y así, pues miren, conservan un pedazo de lo que era el edificio de aquí y siempre te ponen los datos por acá. Chéquense, aquí dice que este edificio fue un teatro hace mucho tiempo. Y miren la ilustración, cómo estaba. No inventes. Qué impresionante, ¿no? Qué increíble. Me pregunto si estas escaleras llevan a algún lado. Ven, hay más tienda abajo. Mira, pero ve qué bonitas las escaleras. Están súper elegantes. Wow. Y pues acá continúa la tienda. Qué bien, ¿no? Parece un castillo. Quisimos venir aquí porque Uniqlo tiene una gama de ropa que es como especial para los climas fríos y que es como ropa interior. De hecho, yo pensé que nos compráramos cosas así para la montaña, pero es mucho más caro. O sea, yo pagué 5 euros, aquí esto cuesta 20, 25 euros. Pero yo tengo una camiseta de este tipo que va abajo de la ropa y literal nunca tengo frío, aunque haga mucho frío afuera, porque siempre me ayuda muchísimo. Según esto tiene como una tecnología y puedes escoger cuánto calor quieres que te dé. Bueno, pues aquí están nuestros calcetincillos. Vámonos. Chequen de nuevo para que vean que no les miento. Para entrar al Zara, a la gente le urge comprar ropa, Benito. Sí, nosotros vamos en... Bueno, a ti también te urge. Sí, pero así es la vida. Miren, la misma tienda a la que entramos hace rato y vean la fila que hay ahora en la entrada. Una hora y media después. Vean esto, Dios mío. Hola chicos, ya estamos en casa, como pueden ver, me puse ya mi sudaderita esta porque la verdad estaba haciendo mucho frío y mi calcetín está muy mojado. No entiendo cómo, de verdad, pero está muy mojado, así que tengo frío en mis pies. Antes de llegar a casa, pasamos a una tienda de maletas y ¡tran! Nos compramos una maletita porque desde cuando queríamos una maleta de este tipo, como de cabina, ¿saben? Una chiquita, porque siempre nos hace falta cuando vamos a casa de mis suegros, hacemos esas cosas. Y aparte, pues, no sé, a veces pienso que si puedo ir a México o algo en un viaje rápido, pues necesito algo así, no teníamos. Así que nos la compramos, ¿verdad, Ben? Sí. Que Ben ahorita la estaba desinfectando toda. Está bastante bien, es de la misma marca de la que me compré para ir a México, la grandota. Sojito, ¿cómo se llama? Sí, es Sojito. Creo que es como japonesa, ¿no? Sí, Sojito. Sojito. Así que bueno, estamos felices, está muy livianita, está muy bien, muy bonita. ¿Te gustó? Sí, nada más que no... Sí, me gusta. Ahora voy a cambiar el código. La construcción. Hola chicos, pues por acá ya se soltó la lluvia, ya está muy oscuro afuera y eso que son como las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Así que bueno, nosotros ya nos vamos a despedir el día de hoy de este vlog. Estamos muy emocionados, ¿verdad? De ir a la... Sí, yo no puedo ni esperar de estar allá con la nieve y todo. Pues dijeron que hay mucha nieve, lo del Airbnb, así que pues... A ver cómo nos va. Sí, yo creo que va a estar muy divertido para que no se pierdan esos videos, ¿ok? No olviden dejarle un like al video si les gustó y comentarnos también qué les parece interesante de lo que les mostré hoy, lo que vimos en las tiendas. O también cuéntenme si ustedes por lo general van a hacer vacaciones donde hay nieve o donde esquían o cosas así, porque yo la verdad es que no. Si quieren seguirnos durante estas vacaciones, pueden encontrar en Instagram, donde estamos poniendo historias, posts y todo, respondiendo mensajes también allá. Nos pueden encontrar como @alexpagan_bajo y @benoitdemets. Así es, por allá los esperamos también para que vean lo que hacemos cuando no estamos grabando videito, ¿ok? No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y les mandamos besos grandes hasta donde estén y nos vemos en el siguiente video. Bye.